está presente en esta minga, también con todo el personal, con el personal de las tenencias políticas de Asunción, de Santa Marianita y de Guam, para unirnos, para decir que el trabajo en conjunto pues tiene mejores resultados. Yo felicitar también aquí al doctor Saúl por liderar esto, de que todas las instituciones debemos unirnos para poder llegar a alcanzar el objetivo. También comunicar que esto ya se ha venido planificando anteriormente con el comité interinstitucional que conformamos todas las personas que estamos aquí para hacerlo de una mejor manera. Pues nosotros, el Ministerio del Interior del Cantón Subúa, estaremos al frente con la brigada, con la gente, con los jóvenes del Colegio Riupán, aproximadamente unos 100 jóvenes, en el cual nosotros cada uno cogeremos una brigada para ir por los barrios. ¿Para qué? Para poder llegar de la mejor manera. Su cuenta de fiesta. Y obviamente comenzamos también haciendo esta importante minga interinstitucional para poder darle un mejor recibimiento a la gente que nos visita y también a la gente que vive y habita acá en nuestro Cantón Subúa. Agradecerles la gentileza que han tenido de atender a la convocatoria y por supuesto por este medio invitar a toda la ciudadanía del Cantón Subúa, de la ciudad de Subúa en especial, a mantener limpia nuestra ciudad, a hacer un esfuerzo el día 30 en la mañana, un esfuerzo todos y todas para mantener más limpia la ciudad de Subúa para arrancar con nuestro pregón de fiestas, para arrancar con nuestras festividades. Este es un poco el objetivo y para eso obviamente hay una metodología, hay una responsabilidad que lleva el Distrito de Salud, Educación y Cuerpo de Bomberos, que con los jóvenes estudiantes, con su personal, harán un trabajo importante en el tema de desechar espacios para que se creen y se reproduzcan los vectores que producen el dengue, paludismo, chikungunya y zika. Entonces, hay un trabajo importante dentro del comité interinstitucional el haber dividido un poco estas responsabilidades. Y el otro tema, el otro ámbito es ya responsabilidad del gobierno municipal de colaborar con el trabajo que vienen haciendo los jóvenes y todo este equipo de trabajo para recolectar todos los desechos, los desperdicios, la basura que se saque desde las diferentes localidades, desde los diferentes hogares. Porque los jóvenes y la gente estará visitando los hogares de cada familia. Y luego nosotros como gobierno municipal trataremos de hacer una limpieza en forma general. Hay un mapa que lo venimos trabajando permanentemente, está zonificado Subúa con una zona norte, con una zona central y una zona sur. En caso necesario, tenemos también una programación para el este y el oeste de la ciudad. Es decir, responsabilizamos ya a cada una de las cabezas de equipo que saben qué tienen que hacer, de qué manera van a direccionar, en todo caso, para ser efectivos en el tema de la recolección de toda la basura y la limpieza de la ciudad. El día 30 de noviembre, que es el día jueves, en la mañana, iniciaremos a partir de las 8 de la mañana con la inauguración de la minga cívica, conjuntamente con todas las instituciones, con la representación de las instituciones educativas, con el Distrito de Salud, Educación, Cuerpo de Bomberos, las instituciones de gobierno y la misma municipalidad, para que emprendamos este día esta gran jornada de trabajo. Una gran jornada de trabajo que va a estar amenizada después de la inauguración, donde habrá un programita especial con una banda de pueblo que dará el toque festivo a este día. Así es que estaremos recorriendo las calles de la ciudad para que quienes colaboran en esta actividad pues sientan ya el calor de las festividades. Tenemos prácticamente coordinado lo que se va a hacer ese día. La municipalidad prácticamente va a estar interviniendo en 5 frentes, donde nosotros estaremos adecentando algunos lugares que van a albergar algunas programaciones de las festividades. Y me refiero justamente a lo que es el Coliseo Municipal. Ahí habrá una brigada que estará trabajando de parte de la municipalidad, el Estadio Municipal, donde habrán algunas programaciones deportivas, el barrio 3 de 5 esquinas, donde habrá también algunas programaciones
artísticas, la plaza cívica y finalmente el terminal terrestre. 5 brigadas que saldrán de acá, de los trabajadores de la municipalidad, que estaremos interviniendo justamente en estos eventos. Pero también se había coordinado ya con el Departamento de Obras Públicas. Ellos desde el día de hoy han empezado justamente el trabajo para el adecentamiento de la ciudad. Ellos están encargados de poner los banderines que llamamos, que dan ese toque de fiesta a la ciudad. El día de mañana estarán también empezando ya el trabajo de limpieza y adecentamiento tanto de los accesos norte y sur de la ciudad, y prácticamente el día jueves 30 estarán colaborando con el personal de obras públicas más un grupo de estudiantes del Instituto Superior Sucua, que también vendrán a colaborar en el adecentamiento de las principales calles de nuestra ciudad. Básicamente, Salud tiene un papel muy fundamental dentro de lo que es el trabajo intersectorial, dentro de lo que es las actividades de prevención. Como ya mencionó el señor alcalde, se va a trabajar en lo que es eliminación de criaderos. Para eso se necesita el compromiso muy importante de cada una de las familias, de cada uno de los hogares de nuestro cantón. Como distrito se está trabajando en los dos cantones. Inicialmente ya se trabajó desde septiembre un proceso de diagnóstico para determinar el índice de apretado. ¿Qué quiero decir con esto? Determinar qué cantidad de viviendas nosotros tenemos aquí que tienen reservorios y que son propensos a que haya una mayor discriminación del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, zika y chikungunya. Entonces, en este momento ya se aproxima la época invernal y de acuerdo al diagnóstico hecho, nosotros tenemos un índice muy alto. Por eso es importante que en esta minga se trabaje y se concientice a toda nuestra población, a que todos los hogares trabajen en la eliminación de esos criaderos. Realmente para el Ministerio de Educación, trabajar de manera conjunta dentro de las actividades que permite lograr el desarrollo de nuestro cantón siempre es importante. Como mesa intersectorial en que formamos parte, nosotros como Distrito de Educación, hemos venido coordinando muchas actividades, dentro de las cuales tenemos la minga que se va a realizar precisamente este día viernes 30. Para ello, la participación que se ha pedido como Ministerio de Educación es con el apoyo directo de parte de los estudiantes de las instituciones educativas. Y en esta ocasión vamos a participar en la minga con estudiantes que están dentro de los proyectos de participación estudiantil con primero y segundo año de bachillerato. Son dos instituciones educativas de aquí del centro de la localidad del Cantón las que van a participar, quienes ya han sido capacitados, los estudiantes han sido capacitados por parte de la Dirección de Salud, por los técnicos encargados de cómo va a ser el trabajo que los estudiantes que pueden realizar ese día viernes 30 de noviembre, con el objetivo siempre de que los estudiantes estén capacitados y tengan la técnica o la experticia de cómo proceder para la situación de recolección de todas las situaciones que provoca esta acumulación de los mosquitos que posteriormente puede causar daño en nuestra sociedad. Nosotros también como cuerpo de bomberos hemos venido trabajando conjuntamente con las demás instituciones del cantón. El objetivo principal es alcanzar o mantenernos en la meta que se ha conseguido hasta acá, de tener 0 pacientes con estas enfermedades de muy alto riesgo transmitidas por el mosquito de Aedes aegypti. En este sentido, igualmente nosotros estamos también involucrados en las actividades de prevención, sobre todo, y luego de ello también para poder colaborar en esta minga, que al igual que en otras ocasiones, en los años anteriores, también ahora lo vamos a realizar. Cada una de las instituciones tenemos ya asignadas las diferentes tareas, en nuestro caso es el trabajo directamente con la municipalidad para hacer la recolección de todos los criaderos o posibles criaderos que se vaya a recolectar. En este sentido tenemos asignado ya la cantidad de personal necesario para poder cubrir esta tarea que se nos ha asignado y estaremos aquí presentes para poder brindar todo nuestro apoyo, todo nuestro contingente para alcanzar el objetivo planteado. Primer informativo digital de la provincia.